Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo programa, una nueva semana llena de un montón de cosas. Estoy acá acompañada con Meli. ¿Cómo estás, Bren? Muy bien, llena de actividades del Coliseo Podestá. Tuvimos agenda completa este fin de semana, así que tenemos un montón de cosas para mostrarte. Tenemos muchísimas actividades muy variadas en las que le vamos a contar. Pero primero le vamos a contar a la gente que estuvimos hablando con Alfredo Caseros. Exactamente, con este señor tan particular, tan emblemático, que bueno, nos estuvo contando, lo encontramos al final del espectáculo, así que estaba como bueno, con mucha efervescencia, se podría decir. Como es su personalidad. Como es su personalidad, es muy así realmente. Así que bueno, nos hace como un pequeño show, se podría decir. Yo además en cara un poco violenta, porque le digo que fue una gran locura, un gran delirio lo que hizo. Y bueno, de ahí arrancó el a contarnos y hacer como un espectáculo muy chiquitito la nota, para no perderse. Si no entienden, no se preocupen, ya hay cosas que no entendí. Por supuesto, me imagino. Pero estábamos ahí hablando con él y muy atentamente se acercó a charlar con nosotros. Entonces, que una nota muy divertida, vamos a verlo ahora mismo. Somos locos, abnegados con nuestras plumas y nuestras espadas. Aquellos que saben lo que es la patria y lo que quiere cada uno. Tenemos que saber que aquellos que gritaron la libertad el 25 de mayo son los mismos que hoy pueden pedir la horca para usted y para mí. Urquiza. Y cuando dijo Urquiza, yo estaba diciendo. Y estamos con Alfredo Caseros, que finalmente llegó al Coliseo Podestá. Una función. ¿Llegué? Y ya ahora te, me voy. Te estás yendo, claro. Pero llegaste porque te venimos promocionando y muchas estuviste gracias. Acá. Un gusto, muy divertido, muy delirante todo lo que vimos. Entendí por qué no hay mucha información en internet, porque es muy lo que pasa específico. Es que siempre, la mayoría de las cosas cambian. Va, es biológico, no es. Todos cambiamos. Todos cambiamos. Yo el martes pasado me llamaba Irma. ¿En serio? Irma. Sí. ¿Irma cuánto? Irma. Irma. Solamente me llegó el nombre Irma, que es una mujer. Ajá. Que en la comisura de los labios, como el Dalí, ponía una gota de néctar, de puede ser miel, y la abeja. Ajá. Seguía de largo. La que iba era la mosca elegante. Una mosca. Escuche, sí, porque escucho. Esto no dije yo, lo dijo Dalí. La mosca que parecía vestida por Balenciaga. Y se ponía acá en la comisura de la boca de Dalí y hacía y la soltaba. A Dalí y las moscas, véanlo en YouTube. Lo vamos a ver. Entonces, cuando vi en realidad que la realidad de la persona, de lo que vos ves, no es una sola realidad, sino lo que te está pasando a vos. Y después cuando lo explicás, la gente dice que no lo entiende. Es porque no hay nada para entender. Claro, es lo que remarcabas en no el escenario. Para entender. ¿Y cómo se construye algo que no tiene nada para entender? ¿Cómo haces? Porque es demasiado lo que sucede. ¿Cómo? A ver. Usted me pregunta y es lo mismo que me dijera, ¿qué hago? ¿Qué es un caño? ¿Un agujero forrado en fierro? No, podría ser. ¿O es un fierro con un agujero? Depende, se puede. No, depende no. ¿Depende de qué? No, dígame qué. Bueno, por eso, ¿no? Una cosa o la otra, la visión de una cosa o la otra. ¿Y vos cómo, vos qué dirías? No. Yo digo, para mí, yo digo un caño es un caño es una idea con forma de agujero que para poder hacerlo y manipular el largo del agujero. Bien. El tipo no inventa un agujero, no. El agujero se hace y es un agujero. Ahora, cuando vos querés poner un caño, ya estás manipulando el agujero. Y en vez de ponerlo para abajo, lo pones para allá. Muy bien. Ahí lo entendí. Muy bien. ¿Entiendes? Es pensar las cosas entonces desde otro es lugar. El caño, para mí, pregúnteme sí. ¿Qué es un caño? ¿Qué es un caño? ¿Qué es un caño? ¿Qué es un caño? Es un agujero manipulable. Muy bueno. Hacia a cualquier vector. Porque no solamente tiene que ser hacia abajo, también puede ser hacia allá. Y si le doy una bajada, sale de acá arriba el agua y llega hasta allá.
¿Y eso es lo que hace que tus funciones sean todas distintas? No, lo que hacen mis funciones, los que hacen que mis funciones sean todas distintas es que yo soy distinto cada rato. ¿Todo el tiempo? ¿No sos el mismo de recién ahora? Usted tampoco, créame. ¿No? Y dentro de un rato tampoco, y mañana tampoco. O sea que todo va a cambiar, todo el tiempo. Constantemente, el cambio es constante y lo inteligente es amoldarse a esos cambios y disfrutarlos. ¿Y el orden qué lugar ocupa? No, el orden es una convención entre amiguitos, igual que el tiempo. ¡Qué difícil! Por eso no hay directores en todo esto. ¿Cómo directores? ¿Directores en esta obra tenemos? Yo me dirijo. Pero una mirada afuera sería muy difícil. Es que, ¿de qué? De lo que se ve, lo que ve uno. Pero otro. No puedo mirarme de afuera y de adentro, tendría que ponerme un espejo. No, por eso, que hubiera otra persona. ¿Para qué? ¿Para qué? Por eso. ¿Sería? ¿Un hombre o una mujer? Podría ser las dos cosas. No, mujeres no, también. Un hombre, no, diga, ¿un hombre o una mujer? ¿Ve? Una mujer, digo yo. Bueno, pero yo no perdería el tiempo estando ahí poniendo una mujer que me dirija. No, por eso digo. No. Sería difícil. Pondría... ¿A quién pondrías? No pondría a ninguno. ¿A ningún? ¿Y algún hombre? Tampoco. O sea, no pondrías a nadie a dirigir. Pero no. Si poner una mujer y un hombre, pongo una mujer. Ah, bueno, en eso estamos de acuerdo. Regordeta. No, Roberto, no, petiza. ¿Petiza? Sí, me gustan las petizas. ¿Y cómo te lo imaginas? Desnuda. De mujer. Depilada. Depilada. Toda depilada. Bueno, ahí estamos, tenemos el nene. Una pregunta, yo quiero saber, ¿si viene la canción del Mundial 2014? No. ¿Por dónde viene? Por vos. Hecha por vos, queremos verte componer. Yo creo que si viene, va a venir por Calchaquí. ¿Sí? Sí. Oh, yo quería escuchar, pero bueno. Si viene, pues viene por Calchaquí. Bueno, está bien. Y escúchame, ¿y el CD? ¿Un nuevo disco? ¿Por qué hace rato que no sacas discos? No, yo los discos no saco porque los discos son... Pensé que me ibas a sacar un disco. Acabo de parir un disco. No, discos no hago. Hago tapas para empanadas que se venden más. Ah, bueno. O sea que te pueden llamar Alfredo Caseros y te encargan empanadas. Alfredo Casero. Casero. No. Entonces yo me como la Ceci porque sigue entre ríos. Sí, pero le sobra pongo una. Pongo de más. Una más. Si hice una palabra, por ejemplo, sésamo... Sésamo. Sopla. Quenas. ¡Me está matando! No, la última palabra no. ¿Quena? No, ¿por qué tiene de mal la quena? Bueno, quena lo dije. Bueno, lo digo yo, señora. Sésamo, sopla quenas. Muy bien. Ahí salió. Bueno, Martín toca el tonete. Sí. En vivo con Alfredo Caseros, todo su delirio. No me digas que soy delirante, le da una patada en la red. No, por favor. Martín sí. Toca el tonete. ¿Quién me falta? No, te le falta nadie. ¿Están todos ya? Digo, tanto como uno, ¿verdad? Juan Ángel no toca nada. Pues eso es en señal de duelo. Porque ayer el jeep de Jacinto le pisó el abuelo. Se lo pisó. Tipo, estaba haciendo algo. Yo me lo traje y lo piso. Chao, pobre. Qué bajón. No, y el viejo es muy jodido, muy testarudo. Se vio muerto el viejo y se autoenterró. ¿Se enterró? ¿En dónde? Autoenterró. ¿En dónde? Bueno, usted quiere el lugar exacto. Sí. Creo que es para el lado de está cerca, para el lado de Magdalena. Ah, mira, linda zona. Pipinas, en Pipinas. Mirá. Muy bueno. Sí. Así que bueno, vamos a visitarlo, el cementerio. No está en un cementerio. Ah, no, es lugar. Está en un aeródromo. Claro, hoy decía. Porque lo agarró ahí, está había un tierra y se enterró ahí. Pues lo murió, lo agarró el auto, lo agarró el jeep ahí y se fue allá y dijo, no me voy a ir. No, como se enterró él solo. Claro, no. No necesito, bueno, me voy a enterrar. Bueno, me vengo a enterrar al cementerio. Y los tipos que... Están en el cementerio. Dicen uno al otro, pero este viene a enterrarse solo. ¿Y nosotros para qué estamos? Claro. ¿Para qué estamos nosotros? Si somos los enterradores. Es verdad. No tiene mucho sentido esa función. Estamos como viviendo un momento de creación en vivo. Así sucede, ¿no? En tu cabeza. No. Yo... ¿Son historias verdaderas lo que me estás contando? No, tengo un poquito de acidez. ¿Tenés un Reni?
Pedile a Paula, por favor. Ahí estamos con el compañero de... No estás solo en este espectáculo. No. Estás no, muy bien acompañado. No. Sí. Bueno. Sí. Estoy muy acompañado. Muy acompañado, se te ve muy bien. Terapéuticamente. Bueno, te damos muchas gracias por esta nota. Muchas gracias. Muy difícil, ¿eh? Te digo que me llevo Alfredo Casero. Oh. Pero toda esa manga de pelotudo que te dijo eso, decirle que no se bancan estar un poquito como te bancaste vos. Un desafío no, muy nada, lindo. No, un desafío, era una diversión. Muy lindo. Si no te metes al agua, ¿cómo sabes que es el surf? Tal cual. Chau. Gracias, chao. Muy interesante lo que nos contaba Alfredo Caseros, la verdad. ¿Vos entendiste? Muy divertido. Y hay algunas cosas que no, pero bueno, muy divertido igual. La verdad que me encantó. Buenísimo. Bueno, pero le recordamos a la gente que se puede comunicar con nosotros. Ya me salió la entrerriana, nos comimos las heces. Se puede comunicar por el Facebook, que es arriba del telón. Está actualizado y tienen toda la información, no solamente de los espectáculos del Coliseo, sino de toda la ciudad de La Plata. Y sino también a nuestro mail, arribadeltelon@hotmail.com. Pueden escribirnos, recomendarnos espectáculos o pedirnos para que repitamos algunas notas y nosotros estamos ahí al pie del cañón repitiendo el material que a ustedes les interesa. Por supuesto, de esa forma se pueden comunicar con nosotros, pero quédense acá porque vamos a una pausa y ya volvemos. Remember those walls I built.